Ya nos encontramos registrados en Scratch. Antes de ver el segundo video, vamos a irnos a donde dice ingreso al espacio de trabajo de Scratch, botón derecho y abrir enlace en una nueva ventana. Luego que se abre la ventana, regresamos nuevamente y seleccionamos el video y lo comenzamos a escuchar. Regresamos a la ventana de trabajo de Scratch y nos vamos a ingresar. Me va a pedir que coloque mi nombre de usuario y que coloque mi clave. Colocamos ingresar. Si es que yo solo voy a manejar en esta computadora, me pide si quiero recordar la clave, le pongo que sí. En caso contrario, simplemente le damos ignorar. Vamos a iniciar nuestro primer proyecto. Nos dirigimos a la sección que dice Aprender cómo realizar un proyecto en Scratch. Esperamos que se nos cargue la página. Nos salió la información del proyecto. Si quiero volver a la página del proyecto, puedo darle ver página del proyecto y generar nuestro nombre. Entonces voy a colocar mi primer proyecto de Scratch. Luego en instrucciones voy a indicar qué hace este proyecto una vez que esté terminado y cómo realicé el proyecto. Puedo aumentar los tags. en el Caso de los tags voy a aumentar un tag del colegio Gutenberg School. No lo puedo hacer con espacios, entonces voy a utilizar el guión medio para crear un tag. Entonces, de esta manera, todos los proyectos que se busquen como Gutenberg School van a aparecer todos los proyectos que nosotros hemos realizado. Nos vamos a ver dentro y vamos a identificar inicialmente las zonas que tiene el proyecto de Scratch. Tenemos una área de ejecución que es donde está el nombre de mi proyecto. Si no lo he cambiado, va a quedar eh, como no nombrado y aquí se va a ejecutar nuestra área. Tenemos por default nuestro gato al que le podemos ir moviendo con el mouse, con el botón izquierdo, por toda el área de trabajo. Luego tenemos la zona de objetos, más tarde vamos a ver a qué se refieren los objetos. En nuestro caso solo tenemos un objeto que es el Sprite One, que es nuestro gatito. En la parte central tenemos los programas y aquí nos surge la duda de qué es un programa un programa no son sino una serie de instrucciones que se deben ejecutar en un orden asumamos que tenemos en la habitación en la que estamos un tambor y unos platillos los que están separados 10 pasos nosotros estamos parados al lado de los platillos entonces si le doy una orden que camine 10 pasos toque el tambor Retroceda 10 pasos y toque los platillos Lo que estoy haciendo es ejecutando un programa Y este programa tiene que mantenerse en ese orden o sea, Yo no le puedo decir toca el tambor Antes de caminar los 10 pasos que le llevan Justamente a donde está el tambor Entonces regresando a nuestra área de trabajo Tenemos los programas Los programas están clasificados de acuerdo a lo que es A las tareas que realizan y dentro de los programas tenemos subprogramas que realizan actividades especializadas. Por ejemplo, en movimiento tenemos mover 10 pasos, girar 15 grados. La parte que se encuentra en blanco son parámetros que nosotros podemos cambiar. Entonces podemos poner mover, el número de pasos lo podemos programar y luego podemos eh, ejecutar este programa. La zona de disfraces y sonidos la vamos a ver después. Luego tenemos nuestra área de programación que es donde vamos a crear nuestro programa. En esta área central vamos a crear nuestro programa. Cuando abrimos un nuevo proyecto estas son las áreas que nos van a aparecer. Luego tenemos en este caso consejos cuando trabajamos con guías que son creadas por Scratch. En este caso vamos a realizar un proyecto que consta de 10 pasos iniciamos con nuestro primer proyecto de scratch nos pide empezar a mover entonces lo que nos solicita es que busquemos el área de movimiento y movamos 10 pasos nos vamos a programas movimiento mover 10 pasos seleccionamos con el mouse y le movemos a nuestra área de programa algo muy importante el rato de ejecutar es simplemente que yo dé clic en el subprograma. Le doy clic con el mouse y vemos lo que se mueve nuestro gato en el área de ejecución. Voy a repetir. Atentos al gato. Mover 10 pasos y nuestro gato se movió 10 pasos. Otra cosa que debemos fijarnos es que cuando ejecutamos el programa se nos enciende nuestra bandera verde. Luego vamos a ver para qué nos sirve la bandera verde. Le regresamos a la posición original que tenía el gato y continuamos con el paso 2. Vamos a añadir un sonido. Entonces nos pide que toquemos el tambor y nos vamos al área de programas, sonido. Buscamos tocar tambor durante 0.25 pulsos. Si nosotros le dejamos solo en el área de programación, van a trabajar como subprogramas independientes. Si le unimos al programa al subprograma anterior, van a trabajar como un solo programa. Entonces debemos volver a dar clic sobre el área de programación y vamos a ver que el gato en este momento se mueve 10 pasos y toca el tambor. Espero que ustedes puedan escuchar de mi computadora. Luego puedo yo cambiar los parámetros de programación. Entonces no quiero que dure 0.25 pulsos, sino... Que dure 0.50 entonces me coloco en la zona blanca borro el 2 y le dejo como 0.5 o 0.50 que como ustedes saben es exactamente lo mismo nos vamos al tercer paso lo que vamos a hacer ahora es crear un baile entonces lo que le vamos a decir es que se mueva 10 pasos y luego retroceda 10 pasos. El rato que regrese, que toque los platillos. Entonces nos vamos al área de movimiento, mover 10 pasos. Como queremos que retroceda, no que siga adelantando, le ponemos el símbolo de menos. Nos vamos al área de sonido tocar tambor, pero no quiero que toque el tambor, quiero que toque el platillo. Luego nosotros podremos ir escogiendo diferentes instrumentos. Seleccionamos, en este caso, 075 puls y continuamos. En el ejemplo no hemos cambiado los parámetros de programación, en el ejemplo creado por Scratch. Nos vamos al, a ejecutar esto. Le damos doble clic y espero que ustedes puedan escuchar. Vamos al paso 4. Una vez que hemos realizado esto, lo que queremos es repetir este proceso por 10 oportunidades. La zona de repetición o el subprograma de repetición se encuentra bajo el programa de control. Nos vamos al programa de control y identificamos el subprograma repetir. Lo seleccionamos con el mouse, lo llevamos a nuestra área de programas. Y le pedimos que repita por 10 veces. Con doble clic vamos a ejecutar. Ahí ustedes deberían estar escuchando lo que toca el tambor y lo que toca los platillos. Igual lo que se mueve 10 pasos y lo que se mueve menos 10 pasos. Ustedes podrían, si quieren darle mayor movimiento, cambiar el número de pasos. Vamos ahora a colocar que diga algo nuestro gato antes de comenzar a realizar su baile. Entonces nos vamos al programa de apariencia, seleccionamos apariencia y le ponemos que diga algo al inicio de nuestro programa. vamos a colocar quieres verme bailar y le voy a cambiar que no eh, que no quede dos segundos sino que quede tres segundos atentos a nuestro gato volvemos a darle doble clic quieres verme bailar y comienza su baile tocando el tambor y los platillos por 10 oportunidades Nos vamos a la siguiente sección. Si la conexión de internet está lenta, van a tener se va a demorar un poco en pasar. Ahora vamos a ver un bloque que es muy importante y es la bandera verde. Nosotros no siempre vamos a poder dar doble clic en la zona de programación para ejecutar un programa. Entonces colocamos una bandera verde que es nuestra bandera verde de ejecución, que el momento que aplaste esta bandera se ejecute nuestro programa. La bandera verde se encuentra en los programas de eventos y identificamos que al presionar la bandera verde inicie nuestro programa. Entonces ahora ya no es necesario darle doble clic en la zona de programación, sino que nos vamos a la bandera verde y vamos a ejecutar nuestro programa. ¿Quieres verme bailar? Y comienza a bailar nuestro gato por 10 veces. Ejecutar su baile. Como ven, en la zona de programación me indica que se está ejecutando el programa. Vamos al paso 7. Y vamos a cambiar el color de nuestro gato. Entonces nos vamos a apariencia y buscamos el subprograma que dice cambiar de color. Cambiar efecto de color. Para ver si es este nuestro programa correcto. Lo que hacemos es darle doble clic y vemos que nuestro gato cambia de color. Yo voy este momento a introducir este cambio de color dentro de mi programa, dentro de mi ciclo. Entonces cada vez que toque eh, por última vez el, los platillos, lo que va a suceder es que va a cambiar de color en este caso si ustedes quieren ejecutar el programa le dan clic sobre la bandera verde yo voy a continuar con la sección 8 igual si ustedes quieren en cualquier momento pueden regresar al vídeo y parar si es que estoy yendo muy rápido o si quieren hacer algún cambio adicional vamos a aprender otra tecla de control, que es la tecla de espacio. Entonces, volvemos a colocar el cambio del color dentro de nuestra área de programas. No lo voy a colocar dentro del programa que estoy realizando. Y luego me voy a efectos y busco el bloque que dice al presionar la tecla espacio. Le coloco dentro del área de programas y digito la tecla espacio ustedes van a fijarse en el gato cada vez que yo aplasto mi tecla de espacio el gato va cambiando de color nuestro sprite va cambiando de color estamos viendo ya algunos programas y algunos subprogramas vamos a agregar un nuevo fondo donde se encuentran los fondos están en el área de objetos en la parte inferior izquierda tenemos fondo nuevo y seleccionamos un nuevo fondo tenemos diversos fondos ustedes ven aquí tienen algunos fondos yo voy a buscar un fondo en interiores este es el que nos sugiere el programa. Yo voy a seleccionar el de Hall, Ustedes pueden seleccionar cualquier fondo. Una vez que seleccionan, el fondo se coloca con un perfil marcado y se resalta en ploma. Le doy OK. Nos pregunta si queremos cambiar los tonos de color. Por el momento no lo vamos a hacer. Estamos en la sección de fondos, no voy a realizar ningún otro cambio. En mi sección de ejecución ya se cambió mi fondo de pantalla y regreso a la zona de programas. Para continuar con la ayuda, en la parte superior derecha tengo un símbolo de interrogación que me permite volver a la zona de consejos. Este momento le doy un poco de tiempo porque se están guardando los cambios. Entonces esperemos que se guarden los cambios dentro de mi proyecto. Mientras tanto, vamos revisando un poco los programas, los fondos, que es lo que ya hemos aprendido. Le damos paso a la décima sección. y vamos a crear un nuevo objeto nuestros objetos son nuestros scratch entonces para crear un nuevo objeto nos vamos a la sección nuevo objeto le damos clic y tenemos aquí algunos objetos que están ya previamente definidos como deseo trabajar con un objeto que baile Voy a escoger este niño. Le doy clic. Espero que se ilumine. Y le doy OK. Como ustedes ven, no, hemos puesto un nuevo objeto. No lo quiero colocar que tape al. No quiero que tape al gato. Le voy a poner en esta posición. Y algo importante es que nuestro objeto no tiene nada programado en la zona de programas porque no hemos creado todavía ningún paso de programación hacia este objeto regresamos a la zona de consejos una vez que hemos agregado este nuevo objeto tenemos varias formas de agregar podemos dibujar nuestros objetos que hemos ir trabajando poco a poco nos vamos al paso 11 y nos pide que programemos sonidos voy este momento a la zona de sonidos y puedo grabar un sonido con el micrófono si yo quiero decir algo o puedo utilizar Sonidos que ya están previamente grabados desde una librería. Puedo seleccionar, le doy clic y tengo algunos sonidos pregrabados. Voy a ver el toque de campanas y lo puedo escuchar. Me parece interesante para. Terminar mi programa. Vuelvo a la zona de consejos y voy antes en la zona, regresar a la zona de programas. Voy a seleccionar mi scratch. Voy a seleccionar el programa. En este caso se me activó por darle doble voy a duplicarlo y me voy a la zona de el chico y tengo nuevamente el programa lo voy a unir y puedo cambiar la frase por ejemplo, yo también sé bailar. Y no le voy a colocar el tambor. Voy a colocar Congo y la pandereta. Está bien. Voy a hacerlo al revés, que camine 20 pasos hacia la izquierda y luego 20 pasos a la derecha. Si le doy clic, me aparece yo también sé bailar y comienza a cambiar de vestimenta, igual que cambiaba el gato. Y podemos de esta manera ir creando ya nuestro programa. Por el momento vamos a detenernos ahí para iniciar el tercer video de ayuda.